jarraitzen dugu azken itzaldia. Jesus Grisaleña Isei Ibei Eskola antolamendurako taldeko koordinatzailea da eta erakunde honetako funtzioen besteak beste azpimarratzen dugu Euskal Autonomia Erkideko hezkuntza sistema dela eta egiteko eskatzen zaion ebaluazio proiektuak diseinu eta garapena. Hezkuntza helburu ordetzak sustatzen dituen esperimentazio prozesuak ebaluatzea. Jesus Grisaleñak itzaldi honetan zehaztuko du zeintzuk izan diren irakurmena dagozkion ikuspegi nabarmenak ebaluazio diagnostiko frogan. Jesus, mila esker, itza. Eskerrik asko dela, eskerrik asko mundu guzti hoi, tortxagatik eta egoteagatik kasunetan. Bueno, nik itzaldia edo azalpena erderaz egingo dut, baina norbaitek euskeraz egin nahi badu, nire altetik ez dago arazori. Bueno, cuando estaba preparando esta ponencia, esta presentación, estaba leyendo un libro de Alonso Tapia sobre estrategias de aprendizaje y me encontré con esa cita. Por estar en latín siempre tiene más empaque y le da como una presencia especial, ¿no? Al final, si la leéis con un poco de calma, no dice nada del otro mundo. Pero, es un poco perogrullada, pero sí que es cierto que en el fondo de la evaluación de la comprensión escrita o de la comprensión lectora, lo que queremos es eso, es saber si aquellos, nuestros alumnos, leen y entienden. Porque si leen y no entienden, es como si no leyeran. Esa idea tan básica es un poco el sustento de la evaluación diagnóstica en el apartado comprensión lectora y la curva. Bien. Entonces, la presentación tiene básicamente cuatro apartados. Uno, donde hablaré muy brevemente sobre lo que es el marco de la competencia, una definición teórica, que bueno, yo creo que es bastante clara, sobre qué entendemos por competencia en comunicación lingüística, tanto en castellano como en euskera, evidentemente. Luego comentaré el modelo teórico de referencia que nos ha servido para elaborar las pruebas y para hacer el diseño de las pruebas, pruebas que, luego lo explicaré con más detalle, hacemos un equipo de personas, entre las cuales hay gente aquí, que no es que las pruebas las hagamos en el ISEI, sino de un equipo compuesto por gente de los servicios de apoyo, de Brechagune, de inspección, y también hay gente del ISEI. Y ese modelo teórico de la competencia, de lo que sería irakurmena, es decir, comprensión lectora o comprensión escrita, se inspira básicamente en el modelo PISA, evaluación internacional de amplio prestigio. Después de seleccionar una serie de ítems de los que nosotros ya denominamos liberados porque están en nuestra página web y los ponemos a disposición del profesorado para que los pueda utilizar, pueda trabajarlos, vea un poco cuál es el sentido de los ítems, qué subcompetencias se trabajan, por dónde van un poco los tiros en este apartado. Y por último, tengo unos cuadros que he preparado, unas gráficas muy sencillitas, sobre la evolución, en este caso, de los resultados de la irakurmena, de la comprensión lectora en la evaluación diagnóstica. Y una pequeña comparación que haré al final, si me da tiempo, sobre esos resultados en la evaluación diagnóstica, tanto en euskera como en castellano, y los que tenemos en PISA, en el PISA 2009, que como sabéis ya acaba de publicarse hace poco que salió el informe. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, vamos con la definición de competencia en comunicación lingüística. Dice, hizkuntza erabiltzeko trebetasuna da, hau da, konzeptuak, sentimenduak, gertakariak eta iritziak ahozko eta idatzizko diskursoen bidez, adierazi eta interpretatzekoa eta gizarte zein kultura ingurune guztietan linguistikoki elkarre egitegoa. Bien, es una definición, donde como se puede observar, básicamente se plantean dos aspectos de la competencia de comunicación lingüística. Un aspecto que incide sobre los aspectos individuales, en el que se considera la lengua como un instrumento para pensar, para relacionarse, para interactuar, para regular nuestra propia actividad. Y por otro lado, también se presenta
un aspecto relativo a lo que sería los aspectos de socialización, los aspectos sociales que tiene la comunicación lingüística, la competencia en comunicación lingüística. Porque, bueno, sabemos que las sociedades se desarrollan a través de la comunicación lingüística, que la cultura se transmite a través de la comunicación lingüística y que el aprendizaje, fundamentalmente, se transmite también a través de la comunicación lingüística. No solo, pero fundamentalmente. Y esto une un poco con lo que ha comentado antes Fernando, de esto de que los profes de lengua siempre tenemos el San Benito, me incluyo, de que bueno, de que somos los profes que tenemos que un poco asesorar, con los que cae la responsabilidad de todo lo que tiene que ver con la lengua, que implica al resto de las competencias y al resto de las áreas también. Bien, también veis que en esta definición, al fin de cuentas, estamos hablando de las cuatro destrezas básicas de las que siempre hemos hablado, de leer, escribir, escuchar y hablar. Básicamente es eso. Bueno, entonces, de esas competencias, o esas dimensiones, mejor dicho, ¿cuáles son las que evaluamos en la evaluación doméstica? Tenemos un documento de referencia que es el marco de la competencia en comunicación lingüística, que se elaboró por un grupo de expertos, gente de los Berritxagunes y también participamos gente del ISEI, donde se establecía un poco el marco general de la competencia, tanto, como digo, para euskera como para castellano. Y en ese marco general de la competencia se hablaba de dimensiones, cinco dimensiones. Se incluían, pues, entzumena, irakurmena, idazmena, mintzamena, eta ahozko elkarrizketa. Bueno, de esas cinco dimensiones, hoy nosotros vamos a centrar en la que está en rojo, que es la comprensión lectora. Y, como voy a hablar también de las pruebas de evaluación diagnóstica, nosotros en el ISEI evaluamos tres. Evaluamos la comprensión oral, la comprensión escrita y la expresión escrita. No descartamos, y estamos pensando que más adelante podremos evaluar alguna de las otras, como por ejemplo el chat. Y como he citado la evaluación diagnóstica, quería hacer una breve explicación de cómo se construyen las pruebas. Cuando me pidió Adela una entrada para el blog, ya hice una especie de resumen muy sintético de cómo se construyen, o sea, qué tipo de ítem hacemos, lo preparamos para las pruebas. Y ya que estoy aquí, bueno, pues voy a dar un poco de explicación un poco más detallada sobre esas tres competencias que son las que evaluamos. Bueno, nosotros establecemos un sistema de trabajo que es el siguiente. Hay un equipo de profesionales que, como decía antes, son gente de los Berritxagunes, de la inspección y del ISEI, que se reúnen y son los encargados de preparar y redactar las pruebas. La primera tarea es seleccionar un conjunto de textos lo más variado posible, lo más cercano a los intereses de los alumnos que vamos a evaluar, los de cuarto de primaria y de segundo de la ESO, y lo más diversos posibles, es decir, sacados de diferentes ámbitos de comunicación, seleccionar esos textos, que es la tarea más complicada, y a partir de esos textos elaborarlos. Entonces, se elaboran tres tipos de ítems. Unos ítems que llamamos de respuesta múltiple o ítems cerrados, que son los que la respuesta son cuatro opciones, A, B, C y D, y que se corrigen automáticamente por una máquina, digamos. Bien, luego elaboramos un segundo tipo de ítems, que son los que llamamos de respuesta semiabierta, porque suele requerir del alumno y alumna una pequeña explicación, una pequeña, bueno, que escriba algo para contestar a lo que le formula el ítem, ¿no? En este caso, estos ítems se corrigen por un grupo de personas que formamos expresamente para esta tarea, para esta corrección. Y por último, en el ámbito de las lenguas, el tercer tipo de ítem, que tiene mucho peso, sobre todo en la parte de corrección, son los ítems de respuesta abierta, que son las redacciones. Bien. Justamente estamos ahora en el proceso de corrección de las redacciones de primaria. Y voy a dar también algunas pinceladas sobre cómo se hace ese proceso de corrección de las redacciones, porque es un proceso complejo. Es un proceso complejo y que nosotros sabemos que requiere un control de calidad importante para que no haya muchas desviaciones. Es decir,
Nosotros cuando formamos a los correctores, uno de los criterios que más nos preocupa, básicamente nos preocupan dos criterios. Uno, que se sitúen en el nivel del alumno que se está evaluando, cuarto de primaria, 9 años más o menos, segundo de secundaria, 13, ¿no? 13 años. Que se sitúen en el nivel escolar y que entiendan, bueno, que es un alumno o alumna que está en proceso de escolarización, en el primer caso, primaria, iniciando prácticamente la educación obligatoria, y en el otro caso le quedan todavía pues 2 años para terminar su formación completa. Entonces intentamos situarles ahí, y en segundo lugar les intentamos situar, bueno, insistimos mucho en la importancia de que hagan una corrección coherente y que no haya discrepancias entre lo que uno pone, lo que uno califica, la puntuación que uno le da a una redacción y la que le da el otro compañero. Entonces, este es un trabajo difícil, porque incluso las instituciones más reputadas de enseñanza de idiomas tienen problemas cuando hay varios correctores para mantener ese nivel de discrepancia bajo. Una razón muy sencilla, si a mí me toca, yo lo cuento siempre en las sesiones de formación con los correctores, si a mí tengo mala suerte y me toca el corrector duro, pues igual me sitúo en el nivel bajo. Si tengo buena suerte y me toca el corrector blando, pues me sitúo en el nivel medio o en el nivel alto. Entonces, claro, eso es injusto. No tiene que depender del corrector para definir si yo estoy en expresión escrita en un nivel o en otro. Entonces, les formamos durante varias sesiones y lo que hacemos es trabajar con ellos sobre un modelo teórico, que no es el caso ahora de explicar, sobre lo que evaluamos en cada apartado de la expresión escrita, y después hacemos un control de cómo va su proceso de corrección. De manera que un porcentaje de las redacciones, un porcentaje que puede ser pues, no sé, un 3 o un 4%, se hace una doble corrección. Y esa doble corrección, para que entendáis, utilizo la palabreja que no me gusta, se monitoriza. Es decir, los que tenemos la responsabilidad de esa tarea en el ISEI, podemos ver cómo van puntuando cada uno del corrector y correctora, y vamos viendo si hay discrepancias. Si tenemos un corrector que en una redacción ha puesto 3-3-3 y otro ha puesto 5-5-5. Y entonces, cuando nos saltan ese tipo de discrepancias, bueno, pues valoramos si hay un problema, si esta persona lo ha entendido bien, etc. Luego se hace una corrección única y, por último, hay una doble corrección final para ver si las recomendaciones que hemos hecho han funcionado. Entonces, ese es el proceso de elaboración y de corrección de los ítems. Como os digo, lo que es corrección, corregimos los de respuestas semiabiertas, que son las respuestas cortas, y la redacción. Bien. Vamos a ver entonces, ya nos centramos en lo que es comprensión escrita. ¿Cómo se define la comprensión escrita? Entonces, ahí he puesto dos definiciones, una la que utilizamos nosotros, la que tenemos en nuestros documentos, en los informes, en los documentos de trabajo, y la de la derecha es la definición que hace PISA de comprensión lectora, que ya sabéis que este año relacionarlos con colores, y veréis que básicamente, aunque no literalmente, dicen lo mismo. Nosotros os planteamos que la evaluación diagnóstica en cuanto a comprensión escrita se refiere, engloba el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes básicos para la reconstrucción del sentido de aquellos textos escritos necesarios para la realización personal, académica, social y profesional de los alumnos y alumnas al finalizar la educación secundaria obligatoria. En el caso de PISA, nos dice, es la capacidad, ya veis que, bueno, aquí habla de una capacidad individual, el documento habla de habilidades, conocimientos y actitudes, para comprender, reconstruir un significado, es, en definitiva, comprender un texto, utilizar y analizar, y comprometerse. Esta palabra comprometerse es un concepto nuevo que ha introducido PISA este año, en el 2009. Luego lo explicaré con más detalle, y que tiene que ver mucho con nuestras actitudes, se refiere mucho a ese aspecto. Comprometerse con textos escritos con el fin, la finalidad de lograr sus objetivos personales. Nosotros hablamos de la realización personal,
desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar plenamente en la sociedad. Nosotros hablamos de la realización personal, académica, social y profesional de los alumnos al finalizar la etapa de educación secundaria. Como veis, el modelo que nos inspira a la hora de trabajar con lo que sería comprensión escrita es el modelo de PISA. Está detrás, digamos. Bien, ¿qué quiere decir PISA cuando dice comprometerse? Y en cierta medida nosotros lo tenemos en cuenta y yo creo que lo tendremos que tener en cuenta en próximas evaluaciones para que tengamos una información más completa. PISA cuando habla de compromiso lector. Los documentos de PISA hablan del compromiso lector. Y fundamentalmente se refiere a una serie de aspectos que tienen que ver con el gusto y el placer por la lectura, el tiempo dedicado a la lectura, la selección de los materiales de lectura, es decir, cuanto más diverso sea esa selección de materiales, mejor es el resultado. En fin, todo eso que tiene que ver un poco pues con actitudes a favor de la lectura. Entonces, ellos este año, en la evaluación de 2009, bueno, ellos, nosotros en el ISEI hemos hecho un informe sobre el valor que tiene todo eso en el rendimiento en lectura. Y nos hemos dado cuenta que que los alumnos que leen por gusto y por placer sacan mejores resultados que los alumnos que leen de manera obligatoria. Que los alumnos que leen, no que leen mucho, sino que leen de manera sistemática, todos los días un rato, sacan mejores resultados que los que no leen. Que los alumnos que leen diversos tipos de textos, que leen cómics, que leen novelas, que leen diversidad textual, suelen tener mejores resultados que los alumnos que no. ¿Vale? Bien, pues esta es la definición de comprensión escrita. Bueno, este es el modelo teórico que presenta PISA, que como veis, es un esquema que si no me equivoco, se lleva utilizando desde el 2009, si no me equivoco, y que prácticamente no ha cambiado en los últimos años. Bien, este modelo teórico, como veis, plantea la comprensión lectora desde dos ámbitos. Por un lado, nos habla de la información que el propio texto tiene, el uso de la información que el propio tiene, y por otro lado, plantea toda aquella información que es externa al texto. Entonces, el modelo plantea tres categorías, que son esas tres que tenéis ahí, encontrar información, interpretar y completar información, y reflexionar y valorar información. Y cinco aspectos que son conseguir información, comprender, tener una visión general de lo que sucede en el texto, integrar información, luego veremos con un poco más de detalle qué quiere decir integrar, y en los aspectos de evaluar y reflexionar sobre el texto, distinguen lo que tiene que ver con la evaluación del contenido del texto y con la evaluación, en el otro lado, de la forma del texto. Entonces, como os decía, este es el modelo con el que hemos establecido nosotros nuestro esquema de trabajo, nuestro modelo teórico. Bien. Entonces, cuando empezamos a trabajar con las pruebas de evaluación diagnóstica, en el apartado Irakurmena, es decir, comprensión lectora, establecimos cuatro subcompetencias, que, como veis, pues bueno, más o menos coinciden con las que establece PISA, con las cinco categorías de PISA. La primera subcompetencia tiene que ver con identificar el sentido global de los textos, que es lo que PISA llama, pues, integrar e interpretar información. La segunda tiene que ver con identificar el objetivo, el propósito de los textos escritos, que en el caso de PISA lo incluiríamos en el apartado que habla de valorar y reflexionar. En este caso sería valorar y reflexionar el contenido del texto. La tercera subdimensión tiene que ver con la de recuperar, encontrar información específica, información relevante en los textos,
en el caso de PISA es lo que ellos llaman acceder y obtener información. Y la cuarta tiene que ver con interpretar de manera crítica, evidentemente, entre comillas, crítica depende del tipo de texto y del nivel del alumno, pero bueno, se trata de interpretar el contenido de texto, y que en el caso de PISA sería también el apartado este que tenía dos subapartados, que era reflexionar y valorar tanto la forma como el contenido del texto. Vale. Bien, entonces, tengo ahora una serie de transparencias donde se explica cada una de estas subcompetencias, cómo se evalúa, cómo se mide. Las medimos a través de una serie de indicadores, que son un poco los referentes que nos sirven a las personas que elaboramos las pruebas para decir, bueno, este ítem que hemos elaborado, ¿sobre qué aspecto concreto trabaja? ¿Sobre qué aspecto concreto incide? Entonces, en el primer apartado, lo que sería identificar el sentido global de los textos, pues tenemos, por un lado, comprender los indicadores que nos servirían para situarnos en la elección de los ítems. En primer lugar, tendremos comprender el sentido general del texto, inferir el tema, ser capaz de inferir o reconocer el tema. Por cierto, esto es de secundaria. En primaria tiene otro nivel. Diferenciar ideas principales y ideas secundarias, reconstruir el sentido global del texto y conocer o reconocer las relaciones lógicas que se dan entre las ideas, que pueden ser relaciones de causa-efecto, de consecuencia, de ideas principales y ideas secundarias. Bueno, por ahí iría. Bien, la segunda subcompetencia se refiere a reconocer el propósito de los textos escritos, es decir, estamos hablando de lo que PISA llama reflexionar y valorar los textos. Y aquí los indicadores pues van los que he recogido: identificar e interpretar la finalidad, cuál es el sentido, la finalidad comunicativa del texto que hemos elegido. Identificar la intención del emisor. Discriminar entre información y opinión, que en el fondo aquí pues estamos hablando también, estamos hablando de interpretación. Si son capaces de, tenemos un texto irónico, por ejemplo, son capaces de entender esa ironía y qué valor tiene dentro del texto. Reconocer la variedad lingüística, el registro que se ha utilizado en ese texto, si es un registro coloquial, si es un registro informal, será alguna variedad dialectal. Y en muchos casos también aparecen preguntas, ítems, sobre el género textual. Si estamos hablando de una noticia, si estamos hablando de un cuento, de un artículo, etcétera. O sobre lo que sería el tipo también, a veces se preguntan esto, que es una narración, es una descripción, es una argumentación, es una exposición. Bien. La tercera subcompetencia tiene que ver con discriminar, recuperar fundamentalmente en textos escritos informaciones relevantes, que consideramos que son informaciones importantes para entender o bien una parte del texto o bien el conjunto del texto. Cuando hablamos de acceder, como cuando PISA habla de acceder y obtener información, fundamentalmente estamos hablando de dos cosas. Por un lado, el alumno tiene que situarse en el conjunto del texto y en alguna medida navegar, porque el texto a veces no solamente es un continuo, sino que podemos encontrar un titular, sus apartados, títulos, notas abajo. Entonces, lo primero que tiene que hacer un alumno es, o alumna, es decir, bueno, navego por el texto y me sitúo donde está la información que necesito. Y en segundo lugar, recuperar esa información, obtenerla, que a veces son datos, a veces son expresiones concretas, valoraciones, ese tipo de información. En los textos electrónicos, que ya sabéis que PISA también ha empezado a evaluar textos electrónicos, este concepto de navegar por el texto, pues se ve con claridad. Tienes que moverte por la página web, por el documento electrónico que te han presentado para encontrar alguno de los datos que te plantean, ¿no? Bien, y el cuarto apartado, que es el que tenía que ver un poco con lo que PISA llama reflexionar y valorar, pues es el que se refiere, su competencia, que se refiere a interpretar de manera crítica el contenido de los textos escritos. Muy bien. Aquí estamos hablando de hacer una interpretación global del texto. A veces pueden haber preguntas sobre el significado de elementos no lingüísticos, de iconos, de imágenes que puedan aparecer en el texto.
Aquí están los ítems que se elaboran y que tienen que ver con esta subdimensión. Son los que tienen, hacen referencia a veces a establecer inferencias, deducir inferencias directas o indirectas del contenido del texto, identificar expresiones discriminatorias, bueno, valorar la validez, la pertinencia de la información que se le aporta al texto. Es un poco lo que antes en ese modelo que he presentado de PISA sería un poco la reflexión sobre el contenido del texto. Nos queda, como si os dais cuenta, por incluir algo sobre la reflexión, sobre la forma, que estaríamos hablando del estilo, de la manera de expresarse, que bueno, nosotros todavía en las pruebas que hemos hecho no hemos entrado a diseñar un modelo que nos sirva para elaborar ítems sobre ese aspecto, porque nos parece complicado, evidentemente, con los alumnos de cuarto de primaria, un poco difícil, y con los alumnos de segundo eso, pues también, pero bueno, es una parte de lo que, una cuestión que tenemos, digamos, en mente y que tenemos que hacer más pronto que tarde. Bien, pues este es el modelo teórico que, como decía antes, sustenta un poco, es el eje, es la estructura básica por la cual se crean las pruebas de comprensión escrita en la evaluación lingüística. Bien, entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos que no son novedosos, ni mucho menos, porque están colgados en nuestra página web, donde, bueno, pues que yo espero que os sirvan para situaros en qué tipo de textos se hacen, qué tipo de preguntas hacemos y qué tipo de dificultad en algunos casos se dan con estos textos. No vamos a leer todos los textos porque si no, no acabo para la 1:30. Os haré un resumen muy breve y yo creo que con eso os situaréis. Bueno, este es un texto de segundo de la ESO, es un texto sacado del ámbito de los medios de comunicación social, es un texto sacado de Internet, de un foro de EducaWeb, foro EducaWeb. Es un texto de los que PISA llaman continuo, un continuo, y aquí al final pues lo que hay es una serie de normas de participación en el foro. Entonces, ¿qué ítems elaboramos sobre este texto? Pues un ítem era este, dice, ¿cuál es la finalidad del texto? Estamos aquí fundamentalmente hablando de comprensión global del texto. ¿Has entendido la comprensión? ¿Has entendido la idea global del texto? Si eres capaz de llegar a esa idea, eres capaz de decir para qué se ha escrito este texto, cuál es su finalidad. Bien, ahí veis la pregunta, la respuesta idónea era la primera, explicar cómo participar en el foro. No describir el foro, como algunos piensan. Y este es un ítem que está en un nivel inicial. Quiere decirse que pues el porcentaje de aciertos del alumnado pues está en torno al 60% de aciertos. 60%. Otro ítem. ¿Cuál de estas afirmaciones se deduce de la lectura del texto? Bien, aquí estamos pidiéndoles que reflexionen sobre el contenido y que hagan algún tipo de inferencias sobre lo que han leído. Entonces, bueno, pues ahí veis que las críticas son bien aceptadas en el foro. Todo el mundo puede decir lo que quiera. La claridad y brevedad de los mensajes facilita la comunicación. Esa es la respuesta. No es literal. Usamos dos especies de estrategias. A veces cuando se escribe un ítem, podemos utilizar escribirlo de manera casi sinonímica, bueno, mejor dicho, de manera casi literal, es decir, que al final el alumno, dependiendo de la etapa, pues prácticamente, luego veremos alguno, lo único que tiene que hacer es bucear en el texto, no, como os decía antes, nada, es decir, esto es, y entender que esa es la respuesta adecuada. Entonces ahí supone, digamos, que estamos viendo cuál es su capacidad de encontrar información directa en el texto, y en otras ocasiones lo que hacemos es una especie de traslación sinonímica, es decir, cambiamos las palabras, utilizamos sinónimos, cambiamos un poco la expresión, y digamos que hay un poco más de dificultad porque ya no se trata de recuperar una información textual del texto, sino de recuperar una información elaborada, que ha supuesto una elaboración previa, ¿vale? Entonces en este caso hay una pequeña elaboración. Y, sin embargo, bueno, pues este ítem tenía también un nivel de aciertos pues más bien alto, sobre el 60%. Otro más de la página web. Cuando aparecen mensajes con información de otras páginas web, el
se borrará el contenido de estos mensajes, el moderador dará permiso para editarlos, se indicará de dónde procede la información y se pone el enlace, que es la respuesta adecuada, y se revisa si su contenido respeta la ortografía y la puntuación. Aquí hay una correspondencia literal. En el texto pone prácticamente lo mismo, con lo cual, en este caso, los alumnos lo que tienen que hacer es leer el texto de nuevo e ir a buscar exactamente esa información. Por eso es un ítem de un nivel medio de dificultad, es decir, más de la mitad del alumnado lo ha acertado bien. Y esta es un poco más complicada. Dice, ¿por qué elimina el moderador algunos mensajes? Entonces aquí hay una traslación, que yo creo que es a base de sinónimos, la respuesta adecuada es esa, porque son conformes con su fondo y con su forma. No pone eso exactamente el texto, pone algo similar, se refiere eso también al contenido y a la forma del texto, pero no lo han entendido, no lo han entendido algunos. Y este, por ejemplo, este ítem tiene en torno a un 30% de respuestas correctas, un 30% de alumnos que han respondido correctamente. Entonces es un ítem que les cuesta un poco más porque tienen que hacer un poco más de elaboración en cuanto a la recuperación de información. Bien, vamos con otro texto. ¿Cuánto más? Bueno, este texto es de primaria. Como veis, es una cartelera de un cine. Esto sería podríamos englobarlo como lo que Pisa llama texto discontinuo, como es que tenéis una tabla donde está la información. Y digamos que aparte de interesante por el formato, que es un formato distinto al que habitualmente están viendo, intentaron las compañías que elaboraron el texto y luego las preguntas de las compañías de primaria, darle una pequeña dificultad, que es esas tres condiciones que pone ahí para que vayan al cine y elijan una película concreta. Dice, vas a celebrar tu cumpleaños con un grupo de amigos y amigas y habéis decidido ir a ver una película. Tienes que buscar una que sea del agrado del grupo y además, al elegir el título, debes de tener en cuenta tres condiciones. Una, tenéis que ir un día laborable, salir del colegio a las 5 de la tarde y necesitáis 15 minutos para llegar. Es decir, una película que empieza a las 4:30 no se puede ir. Dos, tienes que llevar a tu hermana, que tiene 5 años de edad, es decir, una de para adultos, no se puede ir. Y tres, uno de tus amigos o amigas no soporta las películas de dibujos animados. De modo que el otro criterio que tienen que tener en la cabeza los alumnos de cuarto es que no vale Ratatouille, que creo que está por ahí, ¿no? Ahí se me ha escapado el ratón, ¿no? Se quiere largar. Bien, vamos a ver qué tipo de ítems hicimos sobre este texto. Epa, mucho mal, ¿no? En la reseña de la película Piratas del Caribe 3 aparece la expresión surcando los 7 mares, en las columnas esas. ¿Cuál de esas expresiones es más adecuada para sustituirla? Aquí, fundamentalmente, estamos trabajando un poco el léxico. Si han entendido la expresión y si les cambiamos surcar los 7 mares por navegar por muchos mares, a ver si son capaces de relacionarlo y decir, esa es la respuesta adecuada. Este es un ítem que no tiene mucha dificultad, es un ítem de dificultad media. Un poco por debajo del 50, pero... Bien, otro ítem de primaria. Este es un ítem semiabierto. Aquí lo que se les pide es, ¿qué significa la letra A que aparece en algunas de las películas? La información está directamente en el propio texto. No sé si la vais a ver, pero la voy a enseñar. Aquí abajo. ¿La veis? Apta para todos los públicos. Claro, son alumnos de cuarto de primaria. Y tienen que encontrar la nota... Y además, les pedimos que nos lo explique. O sea, que en principio la copia literal no sería lo idóneo. Entonces, bueno, es un ítem que entienden bien y responden bien. Y esto es lo que llamamos un ítem semiabierto, porque corregimos lo que han escrito ellos. ¿De acuerdo? Y luego ya está el que tiene más miga, que es este, que es el que tiene, que dice, ¿cuál es el título de la película que has elegido para celebrar tu cumpleaños? Y si os acordáis, tenéis que tener presente que había 3 condiciones por las cuales solo hay una película que encaja, que es la de Papá Canguro 2. Este ítem, que supone mucha mayor elaboración en la comprensión del texto, evidentemente es un ítem de dificultad alta, es un ítem de nivel avanzado. Un 20% de alumnos son capaces de responder. Bien, más textos.
un texto de cuarto, de segundo de la ESO, de la competencia en euskera. Este es un texto bonito, es un texto que explica cómo funciona el airbag de los coches. Aquí tendríamos Pisa en algunos documentos habla de textos mixtos, porque hay una parte de texto que es continua, que sería la cabecera, y luego hay tablas y tal, y imágenes. Entonces, ese tipo de texto los llama mixtos. Sería un texto de tipo mixto. Y este, los textos que hemos visto, y como veis, el primero, el del blog, podríamos decir que están dentro del ámbito de los medios de comunicación, de Internet. El segundo sería también del ámbito de los medios de comunicación, está sacado de un periódico. Y este se considera un texto académico porque está sacado de una enciclopedia de Luya. Bien, ¿y qué preguntamos en este caso? Pues preguntamos, ¿este texto es una narración, un texto de instrucciones, un texto explicativo o un texto de los medios de comunicación social? Bueno, este es un ítem complicado. Casi siempre los ítems que tienen que ver con la clasificación o tipología textual les suele encontrar, salvo que sea muy evidente. Claro, si están leyendo un poema y les ponemos y es un texto literario, pues bueno, no suele haber problema. Pero en este se han liado porque tiene un nivel de dificultad alto y porque, como veis, hay que empezar a pensar si es un texto de instrucciones, que no lo es, o un texto explicativo. Y luego, por otro lado, la respuesta también es dudosa. Pero claro, si habéis fijado, si el alumno ha navegado por el texto y ha utilizado toda la información del texto, se da cuenta que al final a la derecha estaba la nota que ponía el Uyar enciclopedia. De modo que no sería un texto de los medios de comunicación. ¿Vale? El siguiente texto dice ser ampatzen du airbagen polsa. Bueno, esto es básicamente es obtener una información específica. Van al texto y se dan cuenta que explota porque los gases de nitrógeno. Recuperar una información en este caso literal, ni sinonímica, ni modificada, sino literal. Y en ese sentido, bueno, pues probablemente porque el texto del airbag es un texto, hombre, no digo que sea difícil, pero no es un texto sencillo, pues les ha costado un poco más, pero bueno, estamos en un nivel medio, en un nivel medio de dificultad. Bien, y otro ítem de esto, de acceder y recuperar informaciones, es no existe la bilchenda airbag autoetal. Aquí es buscar directamente, en este texto que tiene cierta dificultad, porque no es un texto continuo, sino que hay que mirar las imágenes, y habéis visto que había una cabecera donde se explicaba, luego se explicaba cada una de las fases de explosión, de funcionamiento del árbol. Bueno, tienen que ir a buscar y encontrar que la respuesta adecuada es la respuesta de. Bueno, en general, el nivel de dificultad es, bueno, pues centrada, es decir, un texto, un ítem fácil. Bien, y ya para terminar la parte de textos, he elegido uno de primaria, un texto de cuarto de primaria, que es una pequeña narración sobre un día que nieva en el cole y los alumnos en la escuela, y los alumnos no pueden llegar, o pueden llegar andando, no pueden llegar a los autobuses, bueno, una cosa sencilla, yo creo que es un texto bonito también, y bueno, os hacéis una idea de cuál es el contenido. Vamos a verlo, si tengo. Zer kontatzen da testuan. Aquí les estamos pidiendo, básicamente, que nos resuman el contenido del texto. Entonces, la respuesta correcta es el urraren ondorioz, zer gertatu zen, eskola. No que el autobús no llegó, o que no sé qué más ponemos por ahí, que los autobuses y los coches no llegaron, en fin, no. Lo que les pedimos, la respuesta adecuada, es que, bueno, como lo que pasa en la escuela como consecuencia de que ha amanecido y está todo nevado. Bien, otro ítem de este texto. Heldu ziren eskamutilek mendigoitik eskolara. Bueno, aquí se trata también de identificar una información concreta y no tiene tampoco excesiva dificultad. Bueno, a ver, para un alumno de cuarto, pues probablemente tenga que volver a releer y encontrar la información, pero la respuesta es un ítem de entrada, o sea, un ítem del nivel inicial, por lo tanto es un ítem con un nivel de dificultad bajo. Entonces la mayoría han respondido que llegan andando. Bien, no he traído más porque podríamos estar toda la mañana viendo textos. En cualquier caso,
En nuestra página web, en el apartado evaluación diagnóstica, tenéis una colección de ítems liberados de lengua castellana, de euskera, de mate, de ciencias, de todas las competencias. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Cuánto? Amar. Vale. Vamos a ver un poco resultados, así por encima, porque son gráficos. Aquí que lo que he hecho es una comparación de los resultados en Irakurmena, es decir, en conversión lectora, conversión escrita, de los alumnos de cuarto de primaria de la comunidad, comparando los resultados del año 2009 con el 2010. Entonces, como veis ahí, básicamente lo que se percibe es que el nivel inicial, que es el nivel de aquellos alumnos que tienen un nivel más bajo en competencia de comunicación lingüística, bueno, en comprensión lectora, ojo, porque la competencia se evalúa además con las otras dos dimensiones, pues bueno, ha bajado. Teníamos un 34,2 en el 2009 y en el 2010 tenemos un 28,2, que es el nivel crítico. El nivel medio ha subido un poco, 34,8 frente a 37. Y el nivel avanzado también ha subido. Es decir, que valorando la evolución de esta dimensión, pues vemos que en el caso de cuarto de primaria, pues ha ido bien. Tenemos menos alumnos en el nivel bajo, unos pocos más en el nivel medio y, bueno, más en el nivel avanzado. En euskera. En castellano, cuarto de primaria. Pues aquí, similar. Ya veis que en el nivel inicial hay muy poca diferencia, 19,8, 19,7. En el nivel medio ha bajado un poco el número de alumnos, de 51,2 que teníamos en el 2009 a 49,3 que tenemos en el 2010. Y sí que se ha avanzado, que es uno de los problemas que en general en todas las evaluaciones pues es un motivo de preocupación. Yo supongo que habéis leído muchas veces que el sistema educativo vasco, así por definición y como planteamiento general, es un sistema muy equitativo, porque la mayor parte de la población se distribuye en los niveles centrales y hay pocos alumnos de nivel bajo, pero también pocos alumnos del nivel alto, de lo que en algún pista llama la excelencia. Pero bueno, aquí en el caso del nivel avanzado ha subido un poco. Bien, en DBH, en euskera, aquí ya veis que la evolución es muy positiva. En el nivel inicial hay una diferencia considerable del 2009 al 2010, ha bajado considerablemente de 38,1 a 34,4. En el medio, más o menos, se mantiene, 43,6, 43,1, una pequeña diferencia, y ha subido considerablemente el nivel avanzado, de 18,4 a 22,5. ¿Vale? En castellano, pues tenemos que en el nivel inicial, en el 2009, teníamos un 17,7 y este año ha bajado, menos alumnos de nivel inicial, 13,9. Ha subido el nivel medio, prácticamente yo creo que estos se han desplazado a ese nivel, a nivel medio, y en el nivel avanzado casi nos quedamos igual que en el 2009, 30,4, 29,7. Esto, si lo viera un estadístico, diría, ay, son diferencias estadísticamente significativas, porque como tenemos a toda la población, cualquier pequeña diferencia se considera significativa. Bien, y luego he hecho un par de transparencias sobre los resultados de PISA justamente en comprensión lectora. Y he seguido el modelo, he hecho una evolución de los tres años en los que tenemos datos de PISA, el 2003, el 2006 y el 2009. He tenido que hacer una acomodación en los datos de 2009 porque los niveles de rendimiento que presenta PISA 2009 no son estos. Tiene 8 niveles. Aquí, como veis, hay 6, menos 1 y 5. En este caso, este año, presenta 8 niveles de rendimiento. Tenemos el menos 1B, 1A, 1 y hasta el 6. Entonces, es una distribución que permite, sobre todo en los niveles críticos, que son los de arriba y los de abajo, diferenciar un poco más. Porque sabemos que en el nivel bajo hay, imaginaros, un 20% de alumnos. Pero bueno, de ese 20% de alumnos habrá un porcentaje que está en el nivel bajo-alto, o bajo-medio, o bajo-bajo. Entonces, bueno, en el caso de PISA, lo que he hecho este año ha sido desglosar un poco más de esos niveles críticos, el de arriba y el de abajo, y afinarlos en el sentido de dar una información más concreta, ¿no? Más fina. Bien, entonces, para no liar,
es mantenido el modelo inicial de PISA de los seis niveles, pero bueno, solo la salvedad de que en el 2009, si vais a buscar gráficos y niveles de rendimiento en PISA, no vais a encontrar esta escala, sino vais a encontrar la que os he comentado anteriormente. Y entonces aquí veis la evolución de la comprensión lectora a lo largo de esos tres ciclos de PISA. Ya sabéis que PISA se evalúa cada tres años, son tres ciclos. Y aquí se ve esta cosa, la voy a quitar, ¿no? Eso es. Bien, ya veis que en el nivel inicial, en el 2009, se ha bajado un poco, es decir, los alumnos de peor rendimiento son menos. En el nivel medio, en el 1, que es un nivel bajo, también tenemos menos, entonces la evolución es positiva. Y luego, los niveles, digamos, centrales, que serían el 2, el 3 y el 4, en el 2 se ha bajado un poco, en el 3 y en el 4, donde se ha subido. Y en el nivel 5, que sería un poco el nivel de los alumnos avanzados, los mejores resultados, también se subió un poco. Y aquí presento una comparación de nuestros resultados, los resultados de la comunidad, con la media que tenemos en la OCDE, pero no la media general de PISA, sino la media por niveles, por niveles de rendimiento. Si nos comparamos con la media de la OCDE en el apartado niveles, los niveles, pues ya veis que en el nivel bajo nosotros tenemos un poco menos, 4,1, eso es. En el nivel 1 también, en el nivel 2 estamos por encima de la media, en el nivel 3 claramente, la curva es normal, se sitúa la mayor parte de la reacción, claramente estamos por encima. En el nivel 4, que ya es un nivel de cierto nivel de exigencia, y valga la redundancia, estamos ahí cerquita. Y en el nivel 5, que es el nivel de la excelencia, entre comillas, bueno, pues estamos claramente por debajo de la media de la OCDE. Y, si no me equivoco, es la última. Sí, la última, lo que he hecho es una comparación que si alguno de estadística hay por aquí me dirá, uff, ¿en qué jardines te metes? A ver, ¿por qué? Porque estoy comparando resultados de la evaluación diagnóstica en dos competencias, castellano y euskera, en competencia lingüística, pero en euskera y en castellano, con resultados PISA. Entonces, esto de entrada es comparable, pero hay que cogerlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los alumnos de PISA tienen 15 años y los alumnos de segundo de la ESO, que evaluamos nosotros en la diagnóstica, pues tienen 13, ¿no? Sobre 13 años. Igual no estamos hablando de lo mismo. Pero bueno, quería, bueno, para que os hicierais una idea, puesto que un poco el hilo conductor de la posición que he hecho esta mañana es eso, comparar o relacionar el modelo que tenemos nosotros de evaluación diagnóstica en el área de la competencia en comunicación lingüística con el modelo PISA. Y bueno, ahí tenéis, ya termino. Ahí tenéis los resultados. En castellano. Pues bueno, tenemos el nivel inicial, tenemos un 17,7, del medio tenemos un 51,9 y un 30,4 del avanzado. En castellano, perdón, en euskera, tenemos un 38,1 en el nivel inicial, un 43,6 y un 18,4. Y en el caso de PISA, como veis, pues pasa lo que hemos comentado antes, que tenemos poca gente en los niveles iniciales, la mayoría se sitúa en el nivel medio y poca gente, aunque más, en este caso en el nivel avanzado. Además de poneros la cabeza de que esta traslación tiene su truco, porque son cohortes no comparables, daros cuenta también de que he trasladado la puntuación PISA, que son seis niveles, el menos uno y los otros cinco, a los tres estándar que tenemos nosotros. Pero bueno, me parecía que podía ser ilustrativo de cómo han ido los resultados en estas dos competencias. Evidentemente, los datos son de segundo de BH, de euskera y de castellano. Pues ya está. Es que recasco. Eskerrik asko, Jesus, nahi baduzue galeraren bat edon. A ber, parkatu. Bai. No le digo. Sí.
Sí, a ver. Por supuesto. Sí. Sí. Vamos a ver. Se me ha olvidado, ¿eh? Pero te explico ahora. En el proceso de elaboración de los ítems ya he dicho que primero hay un grupo de personas que se supone que son expertas en la materia, que está formado por Inspección, Berritxegunes y gente del ISEIS, que hacen una propuesta, ¿no?, de textos y de ítems. Entonces, esa propuesta en cada una de las competencias y en cada uno de los niveles pasa por el filtro, valga la expresión, de profesorado de aula. Es decir, elegimos normalmente una o dos personas por nivel, les llevamos al ISEI, les hacemos firmar un documento de confidencialidad, se leen todos los textos y todos los ítems que hemos elegido y nos dan un montón de notas. Y esas notas las utilizamos para corregir, pues, comentarios, este texto es inadecuado, yo creo que no lo van a entender, la pregunta tal no tiene sentido, para corregir, ¿vale? Eso por un lado. Después, no, seguro que no lo he dicho. Después, un segundo paso, de control de calidad, para que nos entendamos. Todas esas, una vez que se ha hecho esa selección y esa revisión, supervisión de los ítems y de los textos, se hace un pilotaje. Se pilotan las pruebas en una muestra bastante amplia de alumnos y con ese pilotaje, a partir de una serie de datos estadísticos que nos hablan de interés del ítem, de nivel de dificultad, de si el alumnado que responde bien es de nivel medio, es de nivel bajo, en fin, una serie de parámetros estadísticos, con ese análisis se descartan una serie de ítems, porque a veces elegimos y a todos nos parece, ¡jo, qué texto más bonito! Fíjate, qué interesante. Y se nos han ocurrido unas cuantas preguntas que pueden ser interesantes, que fíjate, inciden en estos aspectos y tal. Muy bien, ¿no? Lo pasamos al profesorado que os he dicho antes que lo revisa y no le pone ninguna pega. De acuerdo, está bien, es un texto. Vale, lo pilotamos y resulta que nos damos cuenta que el alumnado no entiende, que se nos puede ocurrir que el ítem 3, que pensábamos que era un ítem fácil, es un ítem difícil y encima lo han acertado aquellos alumnos del nivel bajo. Por lo tanto, algo no funciona. Y en ese proceso de pilotaje desechamos algunos textos y algunos, bueno, textos e ítems. Entonces, en cuanto a la pregunta, si era por la intervención del profesorado, claramente sí, en esa fase. Y luego, la gente que viene de los berritxegunes, bueno, creo que es gente que conoce. ¿Perdona? De docencia directa, estrictamente directa. En la corrección, a ver, en la corrección. Formar. A ver, en la corrección. No, en la corrección no. En la corrección elegimos personas que tienen una formación universitaria, que conocen las pruebas, porque han pasado las pruebas, y dedicamos varias sesiones y varias largas horas de formación a que revisen, a que se sitúen en el tipo de texto, en los niveles de rendimiento, en los criterios de corrección fundamentalmente. Sí, es que recasco. Beste galera bat, pili daukazua. Hola. Yo desde mi desconocimiento del mundo de la evaluación, que no conozco mucho, y desde, bueno, que soy profesora de infantil, o sea que me queda todo un poquito lejos, me surge un poco la pregunta, o no sé, reflexión, me resultan un poco todo este tipo de ítems como muy cerrados y echo en falta, un poco relacionado con lo que comentaba antes Itziar, no sé si sería conveniente o difícil, no sé, sin más propongo, comento. ¿Algún tipo de ítem más abierto en el que los alumnos pudieran manifestar, o sea, hablar sobre qué les ha parecido el texto, qué les sugiere, si les recuerda algo de su vida real o lo relacionan, o sea, no sé, o algún tipo de cosa
que aporte un poco algo más personal desde el alumno, que creo que es una parte bastante importante de lo que es la lectura. Y también me pienso, ¿este tipo de ítems tan cerrados realmente, y seguramente sí, reflejan adecuadamente si ese alumno o alumna es competente en comprensión lectora? Al estar ya dado de antemano esos ítems, aunque tengan que buscar o inferir o a través de sinónimos, no sé, me resulta un poquito cerrado. Y eso es simplemente... Bien, vale, vamos por partes. Como he dicho antes, tenemos tres tipos de ítems. Unos que son cerrados, que son mayoritariamente, son la mayoría. Otros que llamamos semiabiertos, del estilo este del que significa la A en las películas. Es decir, ahí el alumno tiene que escribir y eso se corrige. Y luego están las redacciones. Entonces, bueno, intentamos que haya un poco de todo. Evidentemente las redacciones van por otro camino porque son las pruebas que tenemos para lo que es la, para valorar la expresión escrita. Uno de los problemas que tienen los ítems abiertos es el que te he comentado antes, es decir, la dificultad en la corrección. Porque es muy difícil conseguir un criterio común a la hora de valorar. Entonces, bueno, pues como estamos haciendo hasta ahora, nos cuesta, es decir, tenemos que dedicarle mucho esfuerzo a la formación para conseguir que los correctores se sitúen en un nivel estándar y no se desvíen de lo esperable. Entonces, ese es un inconveniente. Y luego, hay maneras y maneras de preguntar. Tú puedes perfectamente, sabes que tenemos un apartado que se llama valorar críticamente, que es la reflexión que hace el apartado que el que PISA llama reflexión y valoración del texto. Y nosotros llamamos interpretar críticamente el contenido del texto. Bueno, elaboramos ítems que de manera indirecta, no directa, porque no le preguntamos al alumno qué piensa sobre el párrafo final, sino que le podemos dar la respuesta que creemos que nosotros es la adecuada para que haga esa inferencia. ¿De acuerdo? Y por otro lado, el problema también de que comentabas de que si una prueba de estas es capaz de medir al 100% el rendimiento de un alumno en cualquiera de las dimensiones de las que estamos hablando, bueno, pues sabemos que es una prueba que tiene 30 minutos, la suma entre la parte oral escrita viene a durar una hora y media, hacemos en torno a 30 ítems, sumando unos poco más, 30 en la escrita y unos 20 o así en la oral, y eso, como todo, tiene, bueno, pues unos condicionantes. No podemos estar haciendo una prueba de 3 horas, porque evidentemente no tiene sentido. Entonces sabemos que igual una prueba más larga, más extensa, pues afinaría más, pero bueno, tenemos las posibilidades que tenemos. La prueba PISA dura 2 horas. El número de ítems, bueno, pues es parecido al que tenemos nosotros. Nadie pone en cuestión, cuando se dan los resultados, si la prueba PISA mide bien el rendimiento, en este caso, comprensión lectora de los alumnos de 15 años, o no. Suri. Bueno, ondo irutzen bazaizue, agian amaitzen dugu. A ver, ez dugu ezer esan, baina, bueno, Getxolingüe, eta erderaz esango dut, este año Getxolingüe se está retransmitiendo en directo vía streaming a todas las comunidades autónomas, desde la página de leer.es y desde el blog de Getxolingüe. Es decir, que en estos momentos estamos compartiendo este espacio con muchos profesionales que están trabajando en diferentes puntos de todas las diferentes comunidades. Y bueno, pues de alguna manera también saludarles y decirles que estamos aquí, aunque esto es muy raro porque no sabes a quién te estás dirigiendo ni dónde está toda esa gente. Y luego que recordéis, a la tarde van a estar Sergio González y Javier García de la comunidad Foral de Navarra presentándonos el Plan Lector. Y nos harán una exposición castellano-euskera eta azalduko dute nola momentu honetan eramaten dute plana aurrera eta erakutsiko dizkigute bebai eredu batzuk guk ikusteko. Eta haiek amaitu ondoren tenemos el book cruising, hirugarren hizkuntza
Eta nahi baduzue arratsaldean liburutxo bat ekarri, ba gero joango gara hortik, ba a liberar libros. Vale, eskerrik asko.